cualquier dirección con su arma reglamentaria. Tanto adelante como atrás, de pie, agachados, el perro irá siempre entre las piernas de su guía, pendiente de los movimientos, encuentre el olor que busca. Cuando lo encuentra, ¿qué hace? Pues cuando lo encuentra, quiere cogerlo. Y si no puede, araña. Araña nos demuestra que ha encontrado algo. Muerde. Ese secreto. Lo ha hecho bien. Su premio. Y si lo encuentra, se sienta al lado. ¿Habéis visto? Pelota, pelota. Ese es el secreto, acordaros. Le damos su premio y conseguimos que el perro quiera jugar una y otra vez, quiera repetir una y otra vez. Bueno, hemos encontrado un artefacto explosivo. Nuestro perro dice, nos ha dicho que ahí hay un explosivo. No se acerca mucho. Uy, nos ha dicho que es una bomba. Parece que hemos resuelto el problema, pero hay que confirmarlo. Ahora sí parece que se ha confirmado que la bomba ya no está. Este telas también va protegido y va a recoger lo que ha quedado de la bomba. Acercar para confirmar y confirmar que ya no hay ninguna bomba. Vamos a ver si no lo digo. Porque se esconden de la policía. Si se esconden de la policía, mal. Uno está mirando con los turistas. Está pendiente de ellos. Se les acerca. ¡Policía, deténganlo! ¡Deténganlo! Se quería escapar corriendo. Bueno, le hemos detenido. Llega el policía y ordena al perro que lo suelte, pero que esté atento. Muy bien. Recuperamos el bolso. Recuperamos el bolso y se lo vamos a hacer llegar a su dueño. Y mientras tanto vamos a coger a este sinvergüenza. Devolvemos el bolso a su dueña y vamos a coger a este sinvergüenza y vamos a registrarlo. Vamos a ver porque podría tener escondida. El perro, como veis, siempre atento. Y ahora a conducir la comisaría. El perro siempre pendiente del malo, por si intenta escaparse, ¿os acordáis? Anda, mira, se quiere escapar otro. Otro que se cree que corre más rico. Venga, vamos a ver quién son. Vamos a pedirles la documentación. Que nos enseñen el documento de identidad. Pero mira, ya empiezan a protestar. Tiran cosas al suelo. Dice que está en el bolso, que lo coja el policía. No, el policía le dice que lo coja él. Tiran la mesa al suelo. ¿Veis? Este es un ejercicio de control. El perro está siempre pendiente. Siempre pendiente. El policía le insiste, coja usted su carnet del bolso, que yo no lo voy a coger. Pero ahora, atentos, ese tío, le ha pegado al policía y el perro inmediatamente le defiende. ¿Habéis visto? Inmediatamente le defiende de la agresión que ha sufrido. ¿Veíais? El individuo giraba alrededor del banco. Cuidado, que este es un momento muy peligroso, ¿eh? Van armados, están disparando. Intentan escapar a por ellos. Venga, sácalo. Sácalo. Vamos, tira, sácalo. Thank you.
se escapan, tío. Este no va a aprender nunca, ¿eh? Y lo han visto. Ha cogido el bolso, el turista no se ha dado cuenta, pero hay más. En persecución le están dando el alto. ¿Y cómo los caballos le acorralan?